Bueno, chaval, aquí estamos en un nuevo vídeo. No sé a qué hora esté subiendo esto, ¿no? Pero bastante tarde, eso sí, porque he estado editando un vídeo que es este, obviamente, muy, muy top. Así que vamos allá, vamos con todo lo nuevo de FIFA 17. Dejar vuestro like, suscribiros para más vídeos de tipo de este tipo, de información sobre FIFA 17, ¿vale? Cuando tenga todo aclarado. Así que vamos allá. Vamos por parte, ¿vale? Vamos primero por la parte de juego y después iremos a Ultimate Team. Vamos a hacer la intro. O sea, la intro lo habéis visto y he puesto una música que yo uso en los vídeos porque no me fiaba de la copyright. Creo que no tiene finalmente copyright. Pero bueno, vamos allá, vamos con el vídeo. Bueno, como estáis viendo aquí, ¿vale? La forma de lanzar la falta. Tenemos ahí a James, que esta vez, en este año, parece ser que se puede cambiar la forma de pegar al balón, no siempre del mismo modo. Se le puede pegar ir con el exterior, un poco raro. También las faltas, se puede cambiar el jugador yéndose más para acá, más para allá. Como veis, estas cosas de FIFA me recuerdan mucho al Pro de los últimos años, esta zona de ataque. No sé, son nuevas técnicas de ataque, como estáis viendo. Nuevos tiros, nueva forma de tiro, aunque este tiro me resulta un poco falso, ¿no? A media vuelta ese disparo tan potente. Pero bueno, la verdad es que el FIFA 17 está cambiando mucho. Como veis, la forma de día, lo que es la luz, sí se ve bien, pero de noche es un poco apagado, ¿no? Y como estáis viendo, pues se los pasa con el exterior, el triangulazo ahí en HD. Pero bueno, tampoco es eso nada de otro mundo. Lo que sí veo yo que en el FIFA 17 me va a costar bastante. Me va a costar bastante jugar, no sé. Pienso que va a ser un juego lento y que me va a costar mucho al principio, sobre todo. Así que vamos a ver, porque también quiero jugar una cosa que ahora voy a traer después, que ya por los suscriptores antiguos lo sabréis. Ahí tenemos a Marco Roy, que ha estado en la conferencia de EA, jugando un partido incluso. Vaya paralicazo que ha metido. Y bueno, aquí tenemos el modo de juego, la forma de jugar, la jugabilidad, que yo creo que me va a costar. Veo el juego que me va a costar. Pero bueno, como ahí tenéis a Hazard, con James, ese giro de 360 parece unos regates de los gatillos, pero de espaldas, ¿no? Acabáis aguantando el balón. Así que nada, para ahora nada más. No quiero tampoco hablar mucho de jugabilidad hasta que por lo menos salga la demo. Pero bueno, se viene un juego, sobre todo los modos de juego que trae este año Ultimate Team. Es increíble. Como estoy viendo ahora mismo en pantalla, no sé si es real, pero 90 MJ, Ibrahimovic, Inti, Karian 87, Rooney 86, Vastiger 86, Pogba 87. La del Real Madrid, Ronaldo 93, Benzema 87. Yo creo que es gente que ha jugado allí, le ha echado fotos. Pero bueno, que tenga Inti, Karian 87. Ha salido tos, ¿no? Pero bueno, como estoy viendo aquí, vamos a ver la intro. No la intro, el trailer del FIFA 17 de la Squad Builder. Como estoy viendo, nuevo también modo de juego para ganar jugadores top. Y yo creo que intransferible. Como estoy viendo, ahí tenemos a Villa Azul. Villa Azul, que no es top ni nada. No sé cómo se tendrá que llamar. Pero consiste en crear una Squad Builder con los requisitos que veis a la izquierda. Aquí tenemos esa apertura sobre que lo veréis más tarde, ¿vale? Pero también dice que puede ser jugador que tengas en tu club o lo que sea. O comprando en el mercado o no sobre. También se puede jugar como siempre del móvil, pero también se pueden construir las plantillas estas desde el móvil. Como estoy viendo, cuando tengamos todos los requisitos cumplidos, nos darán a Villa. Y aquí está, MLS All-Star completado, tendrá a Villa de media 85. Eso sí, yo creo que será intransferible, porque si no, no creo que no va a comprarlo uno que no lo tiene. Como estoy viendo esta imagen, quiero ver la que salía una ficha de Full Draft. Como estoy viendo también aquí, ¿vale? Lo que he dicho ya antes. Hay diferentes torneos. Estos son torneos, sí. No, híbrida. Diferentes tipos de desafíos, ¿no? Para hacer Squad Builder. Como veis, tenemos otro de la MLS en la que está Jovinko Azul. La verdad que media 84 Jovinko. No sé, yo creo que en este FIFA, como sea real, o sea, como el FIFA esté real, las medias son bastante altas. No sé, ahí he visto un Inticario 87, como he visto antes, me ha dejado loco. Pero como veis, media 83 Jovinko. Las cartas van a ser un punto más de media. Un punto más de media sobre la carta normal. Parece ser que va a ser un juego dinámico. ¿Qué quiere decir dinámico? Que con lo que haga la vida real, va a subir o bajar media
en el juego, la carta que tú tengas, como los zaps, pero cada semana a lo mejor, no lo sé, no sé dónde tengo todavía mucha información. Como veis, otro challenge completado, el de Chicago, creo que es un equipo entero de Chicago, pues te dan a Jovinko, que es para sí la estrella de Chicago. Y lo que voy diciendo, azul, como veis ahora, vamos a ver lo que me ha impactado, porque digo, es intransferible. Ahí veis la estadística de Jovinko, son espectaculares. Cuando veis aquí arriba en la I, sale y poner el lista transferible, aunque después lo envía al club, pero no sé, la verdad que no puedo decir mucho todavía de eso. Pero vaya, vamos aquí a otro challenge, Castro Challenge, toda la conferencia, ¿vale? Como estáis viendo ahí, que lo consigue. Completado el Castro Challenge, que era, no era el equipo entero, pero tan 5.000 monedas, MLS Squad Pack y Marco Royce 1089. ¿Qué quiere decir esto? Que Marco Royce tiene 1088. Como estoy viendo arriba a la izquierda, si no lo habéis visto ya, 15 millones de monedas. Madre mía, qué locura. Y 500.000 FIFA Points. Como veis, media 89 Roy y 88 en el juego. Yo creo que también es porque es el patrocinador del juego. Vale, como estoy viendo, y media 95 Leo Messi, y media 94 Cristiano. Yo creo que eso no es oficial, porque si salen media 95-94, nos vamos a quedar sin cartas este año más pronto todavía, porque Cristiano y Messi seguramente que empiezan a sacar cartas a tope. Vale, vamos con lo... con lo top de este año. Food Champion. Vale, ¿qué quiere decir Food Champion? ¿Qué es? ¿Qué hay que hacer? Vale, durante la semana, entre semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, como estoy viendo, los premios de 250.000 monedas, sobres impresionantes, hay que jugar partidos. Creo, vale, no quiero decir que es seguro, pero creo que son 40 partidos en total. Y va a haber un tipo Clash Royale, vale, ahora saldrá en un instante. Pero como estoy viendo, plata 1, plata 2 y plata 3, si tú te clasificas ahí vas a luchar por esto. En oro 1, como veis, 51 monedas, si eres, estás en el ranking número 1 son 250.000. Va a ser un tipo modo temporada online de ranking, pero en Ultimate Team. Esto va a ser espectacular. Como estoy viendo, bronce 3 es un tipo de Clash Royale, ¿no? Como arena 1, arena 2. Bronce 3, bronce 2, bronce 1. Ahora va a haber más competitividad. Es que esto va a ser espectacular, vaya. Yo tengo una gana de jugar increíble. Oro 2, para estar en oro 2 hay que ganar 22 partidos de 40. Pero si he hecho los 40 partidos, yo creo que es así. Tus partidos ganan 22, pues estarán en oro 2. ¿Qué quiere decir esto? Para mí va a ser también, va a ayudar esto a los youtubers pequeños o medianos o grandes. Porque si un youtuber pequeño sobre todo está jugando Elite 1, la gente va a querer verlo. Y va a ser bastante ayuda esto, sobre todo a los youtubers pequeños. Y bueno, como veis, Elite 1, 36 partidos de 40. Vamos allá, vamos con el tráiler de FIFA 17 Ultimate Team de Food Champion, como estáis viendo, la última competitividad. Y bueno, Food Champion, 3 partidos, expira un día 4 horas. Va a haber torneo durante la semana muy tochos, muy muy tochos. Como veis, hay James. Pero bueno, 40 partidos. Yo voy a jugar a tope, pero que a tope, este modo de juego. Como estoy viendo ahí, el top 100, vale, yo estoy en el top 100 y como digo, como veis, la carta de Royce, leyenda, ¿no? O leyenda o blanca, por lo menos, yo no lo entiendo mucho. Ahora también veréis las leyendas nuevas. Madre, tengo una calor aquí, y son 11 de la noche. Tengo el foco puesto increíble. Como veis, FIFA Interactive World Cup, ¿vale? Y Championship Series en Ultimate Team. Estos modos de juego, voy a darle mucha caña al principio del FIFA. Para los que seáis suscriptores antiguos, sabréis que yo jugué FIFA Interactive y quedé el 16 de Europa. No es mentira, el 16 de Europa. Estará por ahí en un vídeo de octubre, noviembre. Creo que era noviembre. Y como veis, la leyenda es nueva, que hoy en español está Carles Puyol, también está Fall Skull, Solker, Petit, Verón, Overmars, Hernández, Ferdinand. Central inglés, Carragher y Del Piero, un jugador que lo conozco desde pequeño. Me esperaba más de la leyenda, aunque a mí tampoco es que me interese mucho, porque ya sabéis que yo soy de Play 4, a ver si es para el FIFA 18. La pueden traer ya. Y aquí tenemos las nuevas camisetas. A ver cuánto queda de vídeo ya, porque no sé cuánto. Vale, queda poco. Nuevas camisetas de Damian Marley. Camisetas diseñadas de casa. Bien, creo que son músicos, sobre todo dos que vienen ahora.
o DJ, como queréis llamarlo, está Major Lazer y Kaigo, el autor de la cantante Firestone, creo que es, sí, Firestone y Major Lazer. Así que bueno, la de Major Lazer, la que viene después, creo que es espectacular. Vais a gozar de una manera increíble. Vais a ver, vas a ver. Madre mía, esta camiseta está pepina, pepina, pepina. Y esta también, pero la negra está brutal. Y por último, voy a dejar con la apertura de sobres. Como estáis viendo ahí, sobre bastante raro, como veis. 15.000, 20.000, 20.000, 30.000 ahí. Sobre de 20.000. Bueno, aquí como veis en la conferencia no ha abierto uno. Vamos a ver la apertura, que es muy, muy diferente a la de FIFA 16, sobre todo de FIFA 15, FIFA 14. Porque la de FIFA 16 se parece un poco en la forma de salir. Primero, ¿qué cosa? Primero, como veis esto, yo me he quedado alucinando cuando lo he visto, que no tiene nada que ver, ¿eh? No es que no tiene nada que ver, eso sí. Para abrir un sobre, para hacer un pack opening de 10 sobres vamos a tardar media hora. Pero bueno, como veis, sale Roy por detrás y se acabó lo que se daba. Toda la información de FIFA 17 habéis visto, lo que yo creo que es más importante, lo que puedo gustar más. Ponedlo en los comentarios qué os va a impresionar, qué tenéis ganas de jugar en FIFA 17, porque también tenéis lo de Alejandro, este FIFA 17 va a estar muy completo. Así que nada, dejad vuestro like, suscribiros si no estáis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.